¿Cuántas veces se ha indultado Hacienda? El Estado es muy eficaz para vigilarnos cuando nos equivocamos. Uno se salta un semáforo, hay ahí hay una cámara que saca la fotografía y está muy bien que se ocurra. Tienen la matrícula, tienen una base de datos, te localizan, te llega la multa. Bueno, a veces no, porque lo publican en un boletín y si no te has enterado, da igual. Luego te ponen un recargo, quieres protestar, no tienes capacidad de protestar, saben hasta tu número de cuenta y te llega un embargo. El Estado es muy eficaz contra los ciudadanos y muy, muy no, absolutamente implacable. Y sin embargo, con los políticos, tiene una gran tolerancia. A mí me parece inaceptable. Yo creo que alguna vez hemos cuestionado la figura del indulto. Pero bueno, probablemente el indulto en algunas circunstancias muy especiales, para una persona que ha cometido un delito que no es un delito grave y que luego ha rechazado su vida, tiene familia, se puede plantear. Pero el indulto a un político que ha cometido los peores delitos, hablaba antes del separatismo catalán, pero claro, aquí nos quieren decir que como los señores del Partido Socialista no se habían llevado el dinero a su casa, pues que entonces el delito no es grave, es gravísimo. El delito porque. Lo que habían hecho es un sistema clientelar para permanecer en el poder con el dinero de los españoles, que ha servido, entre otras cosas, para alterar los resultados electorales, para que la gente decidiese votar en función de la compra de votos. Eso es lo que ha ocurrido en Andalucía. Esos son delitos contra la democracia, son delitos contra la Constitución. Son los delitos más graves que puede cometer un político. Entonces está muy bien, todos estos que, 4.000, que han firmado el indulto. Que, se, que dividan entre ellos el dinero robado y que hagan una derrama. Y igual los demás nos pensamos que el indulto hasta puede ser aceptable.